Gracias. Ya puedo hablar de coche. Oye, deberíamos hablar del parcial de una vez, sí, el tercer parcial, pero bueno. Vamos a hacer el tercer parcial cuando acabemos lo de trabajo, ¿sí? Acabamos lo de trabajo y hacemos el parcial. ¿Les parece? Listo. Por ahí está. No, mentiras. Esperemos otro poquito porque todavía quedan cosas interesantes para ver. Entonces, bueno, estamos viendo lo de trabajo y estamos viendo, bueno, ya vimos el trabajo de un resorte. Estamos viendo el bombeo de fluido, ¿no? Entonces, la clase pasada habíamos quedado viendo un ejemplo de bombeo de un tanque que era como un triangulito así, ¿no? Así invertido, un cono circular que estaba arriba por acá en la mitad. Y bueno, tenía unas medidas, esto creo que medía 4 y acá están acá medía 20. Y estamos recorriendo el trabajo para desocupar esa agua hasta arriba del tanque, ¿no? Creo que era así. Sí, creo que exactamente era así. Sí, era así. Y poníamos el eje acá, bueno, analizábamos cómo se sacaba eso. Y había algo importante que estábamos trabajando para hacer esos pruebas, que era que el trabajo era el peso específico del líquido por la integral, y entonces ya algo así como la función área transversal por, era la distancia, ajá, por del y. Creo que era así, ¿no? Y acá, acá los límites de integración van desde el naranja al agua hasta donde termina el agua. Creo que era así, ¿sí? Sí, era así. Listo, está bien. Eso era el trabajo para subir cierta cantidad de agua. Y entonces ustedes les quedó de tarea hacerlo, pero si tuviera el cono al revés, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O no? A ver, ¿les quedaron mudos? No. No, para eso quédese callado, Germán, se va a hacer mentiras. La verdad es que no recuerdo, la verdad no recuerdo. Pues. No, yo les dije que lo hicieran al revés, ¿cierto? Sí, profe, usted dijo, pero yo no lo hice, se me olvidó. Belleza, ¿no? Bueno, había que hacerlo al revés, entonces lo que había que hacer era voltear el cono y debía hacer algo, pues, más o menos parecido, ¿no? Algo diferente, pero bueno, hacer el cono hacia el contrario. Así. Y entonces colocar los ejes igual acá, acá lo mismo, una distancia de 20, acá de acá, acá hay 4, y luego hasta acá, y bueno, hacer más o menos una cuenta. Tiene que ser algo diferente porque esta recta tiene una ecuación diferente a esta, ¿sí? Pero lo demás debería salir más o menos parecido. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí entonces? Sí, profe. Listo, eso como recapitulación a lo que estábamos viendo, lo que quedamos. Entonces, una parte que nos falta ver del trabajo, y con eso vamos a terminar ese pedazo, va a ser ver el trabajo para subir una cuerda. Entonces, si no tiene una cuerda, por acá, así, y bueno, acá hay una superficie ahí en esa parte acá, y por acá después una, acá está, bueno, la superficie, y acá después una cuerdita, con cable. Así. Y digamos que yo quiero subir ese cable. Lo quiero subir hasta acá. O sea, voy a coger, arrastrar el cable hasta que todo el cable me quede acá. Ese cable me quede acá. Y lo voy a coger y lo voy a subir. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular el trabajo que me cuesta subir ese cable. Subir de todo ese cable hasta acá arriba. ¿Listo? Que si ustedes lo analizan, es más o menos el mismo problema que subir el agua. Si ustedes tienen acá, si tuvieran el tanque. Y eso lo tuvieran lleno de agua. Es más o menos subir la cantidad que esto estuviera lleno de agua y subir el agua hasta la superficie del tanque. Va a ser más o menos lo mismo. Sino que acá en vez de agua, pues tengo algo sólido, que es una cuerda, un cable, y lo voy a arrastrar a subirlo hasta acá. Cuando tenía el tanque de agua, lo que hacía era bombear el agua y cada y voy a subir esta agua hasta la parte superior del tanque. ¿Sí? Yes. Listo. Entonces vamos a, como son problemas parecidos, vamos a hacer el análisis bien parecido. Entonces, lo único que me va a cambiar acá es algo. Y entonces acá es donde vamos a arreglar un poquito la fórmula para cuando uno tenga esto, un tanque lleno de agua y cuando tenga una cuerda. Entonces el cambio va a ser el siguiente. Si uno analiza un poco esta área, bueno, cuando hacíamos con el agua, lo que uno hacía era sacar un disquito de agua y calcular el volumen a ese disco de agua. Y el volumen de ese disco de agua, si uno lo sacaba, quedaba algo así. Acá es un disquito. Pero esto era circular, ¿no? Hacerlo así mismo normal. Pero
Eso deja circular así. Y el volumen de ese disco es el área de la base por la altura. ¿Verdad? El área de la base y el área de la base, o sea, el área transversal sería esto. Por la altura sería este grosor, que sería Y. La que sería esto. O sea, que esta área transversal o esta área Y, con este Y, lo que me están haciendo es el volumen. ¿De acuerdo? Ahora, lo que va a cambiar cuando uno tenga un pedacito de cuerda, voy a hacer lo mismo, pero entonces acá voy a hacer un pedacito de cuerda. Acá tengo una sección de volumen de agua. Acá lo que voy a tener es un pedacito de cuerda. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que esta cuerda yo la voy a considerar como si fuera una línea y simplemente lo que yo voy a desplazar es este pedacito, este grosorcito. Este grosor es lo único que yo voy a desplazar, este grosor. ¿Sí? Este ancho es lo que voy a desplazar hasta acá arriba. Y ese ancho, pues sería de Y. Allá la presión es de Y. Este ancho así sería el área. A lo que la dimensión que se mide a lo ancho sería esta área transversal. Lo que se mide en lo vertical sería el de Y, acá. Entonces, cuando uno tenga una cuerda o un cable, lo que va a hacer es despreciar lo ancho o su área transversal y solamente va a contar este grosor, que sería de Y. O sea que la fórmula para un cable me queda exactamente igualítica. La densidad. La integral de A hasta B igualifica, pero entonces esa área va a desaparecer y solamente me va a quedar con el de Y. Es la distancia que tiene que recorrer por el de Y. ¿Sí se entiende lo que dije o no? No, profe, no lo entendí. ¿Por qué es que desaparece A de Y? Sí, a ver, lo que voy a hacer acá es lo que yo hago es calcular el volumen de este disco que está acá. ¿Sí? Ese volumen de este disco es el área. Por la altura es el de Y, este grosor es de Y, este grosorcito. Esta distancia está acá, es de Y, este grosor es de Y. ¿Sí? Que sería este de Y que está acá. Y esta área transversal, pues es el área de ese círculo que está ahí. ¿Sí? Sí, perfecto. Así calculo el volumen de este disco. Pero cuando yo tenga un cable, lo que voy a hacer es que este cable lo voy a continuar como si fuera una línea. Si es una línea, la única dimensión que tiene es el grosor que está acá, este ancho. Este grosor es la única dimensión que tiene. Y ese grosor mide de Y, sería de Y. ¿Sí? Profe, entonces ahí los límites se tomarían como. Bueno, ahorita ya miramos eso. Solo quiero que miremos que, o sea, que la fórmula va a cambiar en eso y ya ahorita miramos los límites, ¿sí? Ah, vale. Entonces quiero que me entiendan eso. O sea, lo que voy a hacer, acá como esto sí es ancho, esto es todo un pedazo de agua, uno toma su volumen. Acá esta cuerda lo que yo voy a hacer es considerarlo como si fuera una línea. Y lo único que yo voy a considerar que voy a subir, el trabajo que voy a subir es el de subir este pedacito de línea. Y este pedacito de línea de Y, porque mire el grosorcito de línea que debería solamente este de Y, y el área ya no estaría, solo estaría la distancia que tengo que subir este pedacito. La distancia que sería este de Y por el de Y que es el que tengo que subir. ¿Sí? ¿O todavía no? Pues si quieres, sigamos y pues al final. Pues... No, después de que sigamos es que se va a entender bien, pero o sea, es como la idea. O sea, acá yo saco un pedacito y o sea, cuando yo tomo un pedazo de agua, que es lo que voy a subir, agua. Entonces tomo un trozo de agua, me sale un volumen. Ahora, cuando yo le digo que si yo voy a subir un cable, lo que yo voy a hacer es que yo voy a tomar ese cable como si fuera una línea recta. Entonces, lo único que yo voy a subir es un pedacito de línea. Y ese pedacito solamente tiene la dimensión de Y. ¿Sí? Acá este grosor de esta sección de agua es un volumen. Y tiene su área transversal y su grosor. Acá esta línea solamente tiene su grosor que es de Y. Entonces, por eso no me aparece esta área, sino solo me aparece de Y. ¿Sí o no? ¿O todavía no? Sí, profe. ¿Sí? Listo, bueno. Entonces, eso es lo que ha cambiado la fórmula. Entonces, la fórmula, cuando uno bombea agua, porque es un pedazo de volumen, entonces esta área por su grosor, pero cuando yo mueva un cable, lo voy a considerar como una línea, entonces solamente voy a desplazar un pedacito de línea, y ese pedacito es de Y, un grosorcito de línea. Entonces eso va a cambiar la fórmula. Entonces, si yo quiero mover esta cantidad de cable, voy a subir hasta arriba, lo que hago va a ser la integral de la distancia, este de Y tiene que moverse esta distancia,
ese pedacito de Y tiene que recorrer una distancia que va de acá hasta acá. Una distancia de... Y dependiendo del Y que tome, yo tomo por acá otro pedacito, pues voy a recorrer otra distancia diferente, esa es la distancia. Y los límites de integración van desde donde inicia la cuerda hasta donde acaba la cuerda. La cantidad de cuerda que vaya a subir. ¿Sí? La cantidad de cuerda que se vaya a mover. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Para ver si eso se entiende. Entonces voy a borrar. Y entonces vamos a hacer un ejercicio, a ver. Tenemos que por acá un ejercicio y ya lo hacemos. Vamos atrás. La cadena de 100 pies, la voy a copiar. La cadena de 100 pies tiene una ancla que pesa 20 libras por pie. ¿Puede ser verticalmente? Del lado de un barco. Punto seguido. ¿Cuánto trabajo se realiza? Realiza al jalar. Al jalar la cadena hasta el barco. Bueno, ese es el ejercicio. Wilson Santiago llegó. Silvia Catalina Granado, ese no XD, ¿qué significa? ¿A quién me dijo no? Uy, eso fue de rato, profe. O sea, ya es un sí. Dijo lo del ejercicio. Sí, pero esto sí. Eso fue ah, bueno, rato. Ya. Listo, listo. Bueno, ahorita le copien para poder borrar, para poder hacer el ejercicio. ¿Listo? Espere, espere, profe. Listo, listo. 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 Te vamos a pintar el problema y lo vamos a resolver. Va a ser, o sea, se procede igualitico que con el tanque de agua, y es más fácil porque solamente hay que considerar el grosor de cuerda de ancla. Entonces, bueno, el dibujito sería más o menos así. Uno tiene acá el barco. Y acá del barco cuelga la cadena de sal. Va a ser la más gruesita para que quede con el dibujo mejor.
por ahí. Esa es la cadena del barco y dice que eso mide 100 pies, ¿no? Entonces hay que calcular el trabajo que cuesta en jalar toda la cadena hasta ponerla acá arriba al barco, ¿sí? Entonces yo voy a poner el eje de referencia, uno puede colocar donde quiera, pero pues yo por facilidad lo voy a colocar acá. Entonces el eje de referencia está ahí. Entonces lo que yo hago es revisar cómo es que la fórmula. Entonces el trabajo es la densidad, perdón, la densidad, no, el peso específico por la integral de A hasta B de la distancia que tiene que recorrer un pedacito de cuerda por el pie. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer acá un pedacito de cuerda, un grosorcito de cuerda. Y voy a mirar ese coso cuánta distancia tiene que subir. Entonces la distancia que tiene que subir ese coso va desde acá hasta acá. ¿Sí? Este grosor de cuerda tiene coordenadas. Si yo pongo el eje de coordenadas acá, tiene coordenadas en x vale 0 y en y pues vale y, la altura que tengo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este es el eje X y el eje Y. Entonces, en X vale 0 siempre y en Y pues tiene la altura que le dé Y ahí. ¿Listo? Y esto mide 100 metros. Y la distancia que tiene que subir este pedacito de cuerda hasta acá al barco, ¿cuánto sería? Es esto. ¿Cuánto sería eso? 100 menos Y. 100 menos Y. Entonces, el trabajo sería el peso específico por la integral desde A hasta B. La distancia que tiene que recorrer es 100 menos Y por el de Y. El de Y es el grosorcito este de cuerda. Y ya, ahí está. Ahora cambio la densidad de cuerda, de la densidad no, el peso específico que me lo dan, que es 20 libras, por, era, no me acuerdo, 20 libras, ¿cómo era? 20 libras por pies. De pies. Por pies. 20 libras por pie, ¿cierto? 20 libras por pie. Y la integral, acá voy, los límites de integración son desde el arranque de la cuerda hasta donde termina la cuerda que voy a subir. Eso. Entonces, de 0 a 100. De 100 menos Y por de Y. Y listo. Entonces hago esa cuenta y miro cuánto me da. Entonces agrágale, agrágale esa cuentica tan fácil a ver cuánto da. Sí, o sea, como lo ven ustedes, esto es como considerar esto si fuera esto una recta. O sea, yo realmente estoy considerando esto como si fuera una línea. Una línea. Pero esto lo considero como un punto. Ese punto tiene coordenada 0, Y. Como es un punto, no tiene volumen. Simplemente considero como el grosor, digamos, de ese punto. De ese punto no, pues, de ese ancho de línea. Ya hay que hacer esa cuenta, a ver cuánto le da esa cuenta. ¿Cuánto da entonces eso? Espérate, ya casi. Dale, dale, dale. Esa para la ventana que me está brillando mucho un pedazo de tabla.
¿Antonio? 10.000 al medio. 10.000 al demás. Sí, a mí también me dio eso. 10.000. Bueno, ¿le puede tener? 10.000. 10.000. Bueno, está bien, 10.000. Bueno, en las unidades respectivas que tengan ahí, ¿no? Ahora vamos a cambiar un poquito el problema para que tenga como más gracia. Pues trabajo no siempre es en joules. Dependiendo, ¿no? Ah, bueno, que son libras. Sí, entonces. Sí. Bueno, hay que mirar las unidades, pero bueno, ahí les dejo para que ustedes revisen eso. Vamos a mirar otra cosa. Ahora vamos a cambiar un poquito el problema para que tenga un poquito más de gracia. Vamos a trabajar el mismo problema, pero hagan de cuenta que además de subir la cuerda, que la cadena del ancla, pues tiene un ancla, ¿sí? Entonces, si acá abajo tiene el ancla, como sea la forma que tenga el ancla ahí. ¿Y qué es el ancla que tiene acá abajo? El ancla pesa. No, bueno, 100 libras. No, 100 libras no. 50 libras. Pero se sigue tomando el peso de la cadena también, ¿cierto? También, sí. Entonces, ¿cómo cambiaría el problema? Lo mismo, tengo que conseguir encontrar el trabajo para subir la cadena y pues ahora el ancla también porque el ancla va a pegar a la cadena. Entonces, ¿qué cambiaría el problema? A ver, díganme, ¿qué le ocurre? Profe, ¿no cambiaría el peso? ¿El peso? ¿El peso de qué? No, no. Pues sí, ahí hay que cambiar el peso, hay que subir más peso, toca hacer más fuerza, sí. Haciendo más trabajo. Entonces, lo que uno pudiera hacer es separar el trabajo total en dos pedazos, el trabajo total de subir eso, en el trabajo que tiene que gastar para subir la cadena, más el trabajo que tiene que gastar para subir el ancla. ¿Sí? Es como la estrategia. Entonces, por un lado, uno calcula el trabajo que tiene que hacer para subir la cadena, y por el otro lado, calcula el trabajo que tiene que hacer para subir el ancla. ¿Sí? Ahora, por un lado, el trabajo para subir la cadena, ¿cuánto es? 10.000, ¿no? 10.000, ya lo hallamos. O sea, ese ya está. Sí. Ahora nos va a tallar este trabajo para subir el ancla. ¿Cómo hago para calcular el trabajo para subir el ancla? Profe, a mí no me dio 10.000, a mí me dio 100.000. ¿100.000? Profe, a mí también me dio 100.000. A mí también. ¿Y por qué no me habían dicho? Ah, pues yo, es que perdón, como... Perdón, sí si son, sí, sí es 100.000, son 5 ceros. Son 5 ceros. Son 5 ceros. 6 ceros. ¿Y Germán? 13. No, son 5. Son 6. Son 100. Son 5, son 100.000. Sí, son 5 ceros. Sí, son 5, son 5. No, sí. Entonces, a mí pero, no sé mi problema. Sí, son 5 ceros, son 5 ceros. Son 5 ceros. Y los dos se ponen de acuerdo, no manches, 10.000. Bueno, ya tenemos trabajo para subir la cuerda. ¿Cómo hago para calcular el trabajo para subir el ancla? Pues ahí sí toca hallar el volumen, ¿no? Pues depende, sí, el volumen o. Pues, lo que pasa es que hay una clave. Y es algo que yo les dije cuando estábamos, bueno, cuando estábamos iniciando como a explicar el tema. ¿Qué pasa con él? Cuando uno tenía el agua, uno tiene que seccionar esto, a ver, uno tenía el agua así. Y uno tenía, bueno, por acá está la cantidad de agua. Por la forma en que esto se desocupa, lo que hace es, como esto se bombea por una manguera, lo que hace es que eso va saliendo de a poquitico. O sea, que quiere decir que la cantidad de agua que está acá, el bloquecito de agua que está acá, sale primero, digamos, y corre una distancia de, digamos, corre una distancia acá. Pero el bloque de agua que está acá, sale independientemente, sale después y recorre una distancia diferente y el volumen de este es diferente al volumen de este, ¿sí? Pero lo que pasa es que esta agua se desocupa de a poquito, o sea, usted va sacando de a poquita agua. O sea, usted no el bloque de agua lo coge y lo sube, sino que usted va sacando de a poquita agua. Lo mismo pasa con la cuerda. Acá tengo una cuerda. Usted tiene la cuerda, se la va subiendo de a poquitico, ¿sí? Se va subiendo de a poquitico la cuerda, de a poquitico. Entonces, la fuerza que usted va necesitando para subirla
cada vez es menos porque cada vez tiene menos fuerza. Entonces, a medida que está subiendo, pues esto cada vez pesa menos y sube menos. ¿Sí? O sea que la fuerza que estoy utilizando ahí es variable. Pero si yo voy a subir un pedazo macizo, como si yo fuera a subir el libro, yo tengo un libro y yo subo el libro completo. ¿Sí? Yo subo el libro completo, no lo subo de a poquitico, lo subo completo. Entonces, la fuerza que hago en este recorrido siempre es constante. Ustedes recuerdan que yo tenía al principio de todo, les dije que el trabajo era fuerza por distancia. De ahí parte todo. ¿Sí? Ahora, si la fuerza es variable, pues entonces uno tiene que inventarse la integral y ver cómo hace cuando la fuerza es variable. En el caso de la resorte, la fuerza es variable y es K por X. ¿Sí? A medida que uno comprime, va comprimiendo más resorte, toca hacer más fuerza. La fuerza es variable. ¿Sí? Lo mismo con el agua. Si yo quiero subir esa cantidad de agua, no es la misma fuerza que tengo que hacer para subir la cantidad de agua que esté más abajo, porque el volumen de agua que está acá es más grande que el volumen de agua que está acá. Entre más volumen de agua, pues tengo que hacer más fuerza. Entonces la fuerza es variable para subir cada disco de agua. Lo mismo pasa con la cadena. Si yo subiendo la cadena, a medida que yo subiendo la cadena, tengo que hacer menos fuerza porque ya va quedando menos cantidad de cadena por subir. Pero si yo voy a subir el ancla, todo el tiempo que tengo que hacer la misma fuerza porque la cantidad de ancla que voy a subir es la misma, ¿sí? Sí, o sea, es como yo fuera el libro, siempre estoy haciendo la misma masa, entonces estoy haciendo la misma fuerza, no está variando la fuerza. Entonces ahí, para hacer este trabajo que me cuesta subir el ancla, simplemente utilizo esta fórmula, que es fuerza por distancia, y la fuerza en este caso pues es el peso del cuerpo que está acá, que es 50 libras. Entonces simplemente 50 libras por la distancia que la tengo que subir, que es 100, entonces 50 por 100. ¿Sí está claro lo que dije o no? Sí, profe. Entonces, listo. El trabajo total de subir eso con el ancla pegada ahí es el trabajo de la cuerda para subir la cuerda más el trabajo para subir el ancla. El trabajo para subir la cuerda ya lo vean ustedes que dijeron que era 100.000. Más el trabajo para subir el ancla es el peso del ancla por la distancia que la tiene que subir. Ahí dice que pesa 50 libras. Por la distancia que la tiene que subir, que son 100 pies, ¿era? 100 pies, sí. Entonces, pues hay que hacerse dar cuenta que es 100.000. Profe, pero una pregunta. Si no es fuerza por distancia, ¿no sería el peso por la gravedad? ¿Por la distancia? No. Las libras ya son mías. Asuma aquí. Las libras ya son unidad de fuerza, ¿no? Ah, bueno, sí, no hay masa como tal. Uh-huh. Sí. Juan Fernando Sarmiento. Mira, me están llegando muchos así a la loca. Profesora, ahí son 5.000, no 50. Sí, tiene razón, 5.000. Entonces, habría 105.000. Entonces, ¿está clara la cosa esa o no? A ver, necesito que esté claro porque vamos a hacer otro. Vamos a hacer el mismo ejercicio de forma buena. Un ejemplo de forma similar que va a ser el siguiente. Van a copiar, ese es exactamente el mismo ejercicio, pero entonces la pregunta cambia. La pregunta va a ser, sin el ancho, olvídense del ancho, olvídense del ancho. Solo la cadena, tengo la misma cadena, el mismo barco, tengo la misma cadena de 100 pies. Y lo que me preguntan es el trabajo, que la pregunta es, lo mismo, 20 libras por pie pesa ese peso específico de eso. Y la pregunta es, ¿cuánto trabajo se realiza al jalar 40 pies de la cadena? A ver, entonces hagan ese ejercicio a ver cuánto les da. O cómo lo hacen.
¿Cómo les ocurre? Ay, ¿no cambiarían los límites de integración? Sí, hay que cambiar los límites de integración, ajá. ¿Eh? Y algo más, a ver, traten de hacerlo y me dicen, a ver. Y pues la distancia, ¿no? Y sí, de ya. Bueno, háganlo, a ver, ya lo miramos y me cuentan a ver cuánto, cómo lo hicieron. Profe, una pregunta, ¿yo puedo coger los límites de integración de 0,40 o lo tengo que...? ¿Los límites de integración de qué? O sea, tomar los límites de integración de 0,40. Pues depende de dónde coloque el eje de referencia, sí. O sea, ahí depende de dónde... Entonces, ¿no es la otra sería de 100 a 60? ¿De 60 a 100? Sí, sí, depende de cómo se... Donde ponga el eje de referencia, usted pues mira cómo va la medida, sí. Pero mejor de 0,40 porque manejar. Pero, pues sí, pero depende de cómo ubique el eje de referencia, también le cambia la distancia y eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, pero uno lo puede ubicar donde quiera, sí. A ver, ¿cómo lo hicieron? A ver, díganme alguno. A ver, voy a poner a alguien a la loca. O alguien se ofrece para que salga a los otros. A ver, ¿cuánto es el trabajo? ¿Cómo lo hicieron? Espere, profe. Espere tantico. Bueno. La fórmula ni siquiera nadie la tiene. A ver, pues, profe, yo los límites los coloqué fue por lo que usted ha dicho ahorita, que era desde donde empieza la cuerda hasta lo que, pues, lo que se va a subir prácticamente. Eso fue lo que yo le entendí, ¿no? Entonces sería como desde cero hasta... hasta no sé si es hasta 60. Hasta 40, ¿no? Bueno, dígame, a ver, alguien que se arriesgue. ¿De 0 a 40 o de 0 a 60? Digo que de 0 a 40. 40. También digo. 0 a 40. Ajá. ¿Qué más coloco? Pues eso depende de donde coloque el eje de referencia. 40. Ah, ¿dónde sale de 40 el menos Y? ¿Dónde puse el eje de referencia? ¿Ah? Abajo, ¿no? No sé, Brian no se me lo puso. Yo lo puse abajo. O sea, acá. Abajo. Sí. Si es arriba, sí toca de 0 a 60. Si lo pone arriba. Si lo pone arriba.
O sea que si lo está haciendo desde acá, es el eje de referencia, entonces lo está poniendo. Bueno, voy a borrar la pregunta. No, no pasa nada, porque es que igualmente son 100 pies, así se toman arriba o abajo. A ver, a ver. Vamos a entender el problema. Él va a jalar 40 pies. Sí, exacto. Y lo que él jale desde arriba, pues van a ser 40. Él no puede. O sea, sí. Es mejor colocar el eje de referencia arriba, porque o sea, se está jalando es para arriba, no para abajo. No sé, bueno, eso se puede discutir. Yo creo que se puede colocar en cualquier lado, pero bueno. A ver, algo que sí es importante es lo siguiente. Él va a jalar 40 pies de esa cuerda, bueno. ¿No? Va a jalar 40. ¿Cuáles son los 40 pies que él va a jalar? ¿Los 40 pies de arriba, los 40 pies de abajo, los 40 pies de medio o cuáles 40 pies? Los de arriba. Los de arriba, obviamente, ¿no? Porque él está acá arriba y va a jalar. Entonces va a jalar los 40 pies de arriba. Y aquí por acá hay 40 pies. Sí, va a jalar los 40 pies de arriba. ¿Sí? Entonces díganme dónde pongo la referencia. A ver, acá. Acá, acá o acá. O, pues yo no veo dónde más puedo. En el medio. En acá. Yo voy a colocar acá. Sí. Yo voy a colocar el eje de referencia ahí. ¿Sí? Si coloco el eje de referencia ahí, entonces bueno, voy a empezar a hacer la integral. Entonces el trabajo es. Ahora sí, bueno, el peso específico, fácil, la integral. ¿De dónde a dónde coloco los límites de integración ahora sí? De 0 a 40. De 0 a 40, listo, de 0 a 40. De 0 a 40, aquí es el pedazo de puerta que voy a jalar. ¿Sí? ¿Qué más coloco? El Y. El Y. ¿Cuánto? El de Y. El de Y. Bueno, el de Y. Ajá. La distancia que son 40, ¿no? La distancia que son 40, no. Entonces. La distancia, Cindy, la distancia es variable. Eso lo que tiene que hacer es pintar un pedacito de cuerda. Un grosorcito de cuerda. Ah, cierto, que lo del. Entonces sería Y menos 40. 40 menos Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque sí. Está definido entre esa parte. Ajá, de acá hasta acá hay 40. Uh-huh. ¿Cierto? Y de acá hasta acá hay Y. Sería 40 menos Y. Listo. Hasta ahí todos están de acuerdo. Lo deben que no esté de acuerdo con esa expresión que está ahí. No sé, no me cuadra. ¿Porque es que se tienen que coger un pedazo de cuerda? ¿Cómo? Porque es que se tiene que tomar ese punto. Porque es que los trozos de cuerda no recorren la misma distancia, ¿sí? O sea, si usted es como el agua, ¿sabes? Vamos a hacer un pedazo de cuerda acá más ancho. Así. Si usted sube esta cuerda, como usted la sube de a poquito, este pedazo de cuerda recorre una distancia que es esta, digamos, de. Pero si usted coge un pedazo de cuerda más abajo, ese pedazo de cuerda recorre una distancia más larga. Ah, ya, porque es variable. Es variable, entonces dependiendo del pedacito de cuerda que no tome, la distancia que va a recorrer es variable. No todos van a recorrer 40, este recorre menos que 40, este menos que 40, todos recorren menos que 40. Profe, ¿los límites no serían diferentes? Ah, no sé qué dice, ¿cuál sería? De 40 a 100, ¿no? Pues... ¿De 40 a 100? No, sería de 60 a 100, si quisiera colocarlo así, donde está. Claro, mire. Es que eso, Jesse, eso depende de dónde coloque el eje de referencia. Como acá lo colocaron el eje de referencia acá, está el punto 0,0, ¿no? O sea, va a ser como que lo de abajo no existe. Se toma. Sí, ahí toma el punto de referencia 0,0 y la altura sería de 0 acá y acá va a ser 40. Ah, listo. Sí, eso es lo que están haciendo. Pero si usted coloca el eje de referencia acá, le cambia, sí. Bueno, hasta ahí está bien. ¿Hay alguien que piense que eso no está bien? Además de mí. No debería ser así. A ver, profe, ¿qué es lo que tiene? Profe, ¿y la P seguiría siendo igual? No. La P seguiría siendo la misma que el dato. El peso específico de la P es la misma, es 20 libras. Profe, yo siento que no está bien porque, o sea, ahí uno puede eliminar, por ejemplo, la parte de la cuerda de abajo y va a quedar exactamente igual. Pero el trabajo que va a realizar para jalar esa cuerda va a estar. Exacto, exacto. Ese es el problema, que no estamos considerando ese pedazo de cuerda de abajo. O sea, si ustedes borran ese pedazo, el análisis de ejercicio que estamos haciendo es el mismo. ¿Sí? Y seguramente, yo creo que todos están de acuerdo, que subir esta cuerda y subir esta
Y no es lo mismo, ¿cierto? Es más complicado subir esta. ¿Están de acuerdo? Pero profe, ahí no haríamos lo mismo que con el ejercicio anterior. Exacto. O sea, si lo podemos y lo sumamos. Exacto. Entonces lo que uno hace es considerar este pedazo de cuerda que está acá abajo como si fuera el ancla. Eso es como si fuera el ancla. ¿Sí? Porque lo que es variable es esta cuerda se la va a ir jalando hasta que quede así. Y esto acá descolgando como si fuera el ancla. Esto se subió la misma distancia todo el tiempo, constante. ¿Sí? Eso subió así derechito. Lo que varió fue este pedazo de cuerda de aquí hasta arriba. Entonces, esto que fórmula que está acá está bien para subir el pedazo de cuerda de acá hasta acá. Pero eso hay que agregarle, eso hay que sumarle el trabajo de subir este pedazo de cuerda que está acá abajo. Y ese pedazo de cuerda sí sube una longitud constante. Todo el pedazo de cuerda sube 40 pies. Entonces hay que subirle, a eso hay que sumarle la fuerza, bueno, es que es acá el trabajo. No, bueno, la fuerza esta, que sería el peso de, ese, de esa cuerda, ¿cuánto sería el peso de esa cuerda? 20. ¿20 libras? Por pie. Ese es el peso de un pedacito de cuerda, pero esto mide 60 pies, ¿no? Sí. Por 60 pies. Es el peso de todo este pedazo de cuerda. Este es el peso de un pie de cuerda. O sea, un pie pesa 20 libras, pero ¿y entonces cuánto pesan 60 pies? Pues hago la multiplicación y eso pesa 60 pies. Eso pesa todo esto. Y eso lo multiplico por la distancia que tiene que subir, que son 40 pies. Buena pregunta. Ajá. No sé, y si tomamos el eje de referencia desde donde empieza, bueno, donde empieza, donde termina la cuerda. Sí. Si coloco la referencia acá, ajá, entonces ¿cómo lo haría? Sí. Ajá, ¿cómo haría la integral? O sea, para mí queda más o menos igual esto, Karen. Yo lo que haría sería, si yo la coloco abajo, lo que haría sería hacer un límite que de 60 a 100, me cambia la distancia, sería 100 menos Y, pero aparte tendría que hacer igual la cuenta de esto. ¿Sí? ¿Sí se entiende o no se entiende? 60 por 40, ¿no? Entonces se coloca la distancia. Sí. Ahí es, la del ancla es fuerza por, es como si se hiciera fuerza por distancia, ¿sí? Como si hiciera fuerza por distancia. Ay, ¿cuál es la fuerza? Pues el peso del ancla, pero en este caso no es el ancla. 20. Y es 20 por 60 porque es 20 y son 60 pies, ¿cierto? Exacto, ese es el peso por un pie, o sea, un pie pesa 20 libras. Pero toca multiplicarlo por 60. ¿Y los 40 sí es lo que va a recorrer? Lo que va a recorrer. La distancia. Ajá, esta es la fuerza. Acá hasta acá es la fuerza. Fuerza. Que sería el peso, ¿no? En este caso sería el peso. Sí. Y este 40 es la distancia que va a recorrer. Sí. Sí, entonces está claro. Este pedazo se tiene que manejar con la integral porque es variable. Entonces va jalando esta cuerda y la cantidad de cuerda va disminuyendo. Pero este pedazo de cuerda que está acá colgando todo el tiempo es el mismo. Sube derechito y sube el mismo cuerda que acá colgando. Y ahí entonces si quería el trabajo, entonces hay que hacerle la cuenta, hay que reemplazar 20 libras por pie, hacer la integral y hacer esta sumica. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Por mí sí. ¿Los demás sí? Bien, porque vamos a pasar a otra cosa. Profe, y lo que nos dé solo lo sumamos y ya. Lo suman y ya, hacen esa cuenta, hacen esa integral, lo suman y hacen el trabajo total. Que es el trabajo de mover la cuerda que varía, más el trabajo de mover la cuerda que va constante todo el tiempo como si fuera un ancla. ¿Listo? Bueno, si hay más preguntas, mientras borro acepto preguntas. Cuando termine de borrar ya sigo con un tema nuevo. Profe, ahí el peso que también se toma para la primera parte de la cuerda son los 20 libras por pie, ¿cierto? Ah, ese es el peso específico que es este, 20 libras por pie. Ajá. El peso específico es el peso por unidad de medida. Pero entonces ahí sí no tengo que multiplicarlo por los 60. No, ahí sí no. 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 Aquí solamente es el peso específico. El peso por unidad de medida.
y los límites sí seguirían siendo de 0 a 40. De 0 a 40, que es el pedazo de cuenta, te cuenta que es variable. Lo llevamos a todo el tiempo igual, tipo subiendo hacia derecho. A ver, otra vez, acepto preguntas hasta que termine de borrar. Listo, entonces voy a seguir. Pues vamos a ver otro tema que es parecido, digamos, o siguiendo con magnitudes físicas, que es el tema de presión. No de depresión, eso no feo. Vamos a ver el depresión. Entonces, para eso vamos a mirar algún concepto físico y pues ya vamos luego a pasar a la parte ya del cálculo, ¿no? Entonces, espérenme, busco eso, ¿dónde está? A ver, un momentico. Ah, espérenme tantico. Espérenme un momento. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a ver el tema de presión y vamos a ver cómo se maneja acá lo mismo con la integral. Entonces, les voy a mostrar acá este pedazo. Sí. Ay, Dios, leí sí. Espera un momentico. Ajá, ahora sí. Entonces, la presión. Entonces, vamos a recordar o a ver algunas magnitudes, a ver que ustedes deben conocer o saber. Y es lo siguiente, si no, pues acá las conocemos. La fuerza y la presión que ejerce un líquido sobre una placa están relacionadas por la siguiente expresión, que es la que está ahí. Fuerza es igual a presión por área, o presión es fuerza sobre área, ¿sí? Es la fuerza que se ejerce por unidad de área, eso es la presión, ¿sí? Por otra parte, la presión cumple la siguiente ecuación. Acá esta letra no me gusta, la voy a cambiar, pero es presión igual, este phi es peso específico, ahí dice, donde phi es peso específico, pero voy a cambiar más bien por una p ahí minúscula, pero bueno, ahí ya quedó así, pero escriban acá mejor. Algo como así, como una pesita, así, más o menos así. Y acá también, esa letra no sé cómo se llama, no me acuerdo. Mejor así. Y la presión es el peso específico por la altura en la que esté sumergida la placa. Entonces, a ver, voy a hacer primero un dibujito antes de que sigan copiando porque creo que eso está como muy en el aire. Entonces, espérenme acá un poquito. A lo que le está diciendo ahí es que si usted tiene acá un tanque de agua... Y usted tiene acá metida una placa de algún material. Entonces la presión que ejerce esa agua sobre ese material que está ahí es fuerza. Perdón, así no es. Es fuerza igual a presión por área. Sí, la presión es fuerza por área. Es fuerza sobre área. Entonces esa es la ecuación que cumple la presión y la fuerza. Están relacionadas de esa forma. Y la presión cumple la ecuación que está ahí, que es phi por altura, que es el peso específico del líquido, por la altura a la que se sumergía, o sea, por esa altura H, a la que se sumergía esa placa, por esa altura H. ¿Sí? Y dependiendo del líquido, pues el líquido tendrá su peso específico. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que está ahí. La fuerza es presión por área, la presión es el peso específico por la altura, peso específico del líquido por la altura a la cual se sumergía esta cosa. Y entre estos temas sumergidos, pues la cantidad de agua que está encima de esa placa es más grande. Por lo tanto, pues hay más cantidad de agua que la presión, ¿sí? Entonces la presión aumenta. La presión cumple esta ecuación. Entre más grande sea la altura a la que se sumergía, pues esta cosa aumenta. El peso específico del líquido es constante. La altura aumenta, entonces la presión aumenta a medida que la altura baja, ¿sí? Entonces, entre estos temas sumergidos, pues hay más presión de agua o de líquido. Entonces se cumple esta ecuación, se cumple esta. Y pues reemplazando esta de arriba, le queda uno que la fuerza...
es igual al peso específico por la altura por el área. Eso es lo que tengo anotado acá. Entonces les voy a mostrar para que quede bien, bien escrito esa cosa. Bueno, ahí está para que terminen de copiar bien. De nuevo, coloquen acá en vez de esa letra tan fea, que no sé por qué me quedó esa, yo creo que había colocado la otra. Coloquen esta así, como una P. No recuerdo cómo se llama la letra, así, y coloquen acá también lo mismo. ¿Listo? F se toma como cualquier fuerza, ¿cierto? Sí, o sea, la fuerza que ejerce el fluido es eso, es esa forma, la presión por el área. La fuerza que ejerce el fluido, ¿sí? O sea, usted tiene ahí metida, como le digo, una placa, es la fuerza que ejerce el agua sobre la placa, es así. En condición normal, o sea, considerando el ejercicio simplemente así, pues sería la fuerza, el peso del agua, ¿no? Y entonces, basado en esos principios y en otra cosa que vamos a ver, pues vamos a resolver algunos ejercicios de hallar la fuerza, la presión y esas cosas que están ahí. Me dicen cuando pueda ya quitar eso, ¿sí? Bueno, lo voy a quitar, ¿sí? Sí, profe. Listo, entonces lo voy a quitar. Entonces, basado en los principios que están ahí, vamos a hacer, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Entonces, digamos que acá le dicen... Y ya vamos a ver cuándo hay que hacerle, pues, alguna cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio como para relacionarse uno con esos conceptos que están ahí, y es el siguiente. Entonces, una placa rectangular plana de 5 pies de 5 pies. Profe, ¿esta qué sección es? Esta es la sección 6.9. Gracias, profe. Por 6 pies. Una placa rectangular plana de 5 pies. Se sumerge horizontalmente. En agua a una profundidad de 10 pies. Punto. Determine la presión y la fuerza ejercida sobre la placa por el agua arriba de esta. Entonces el problema que está ahí, una placa rectangular de lo que está ahí, se sumerge horizontalmente en agua a una profundidad de 10 pies. Determine la presión y la fuerza ejercida sobre la placa por el agua arriba de esta. ¿Listo? Entonces voy a borrarlo. Ya lo copiaron, ¿cierto? No, profe, espere. Hágale, entonces copia.
Que ustedes son unas balas, los de cálculo 1, se demoran en copiar, pero una eternidad. Comprimíparos. Ajá. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar esto. ¿Cindy ya terminó de copiar? Gracias, Cindy, por dejarme morir. Se fue, ¿no? Ya terminé. Bueno, los demás sí, entonces voy a borrar. Y voy a hacer un dibujito de esa cosa. Se supone que solamente era una propiedad de este, listo. Entonces lo que voy a tener es que tengo un tanque de agua. Tengo un tanque de agua. Acá, o ese si es más, bueno, un tanque de agua. Yo voy a sumergir una placa que horizontalmente se va a quedar hacia acostadita. Y esa placa tiene dimensiones 6x5. ¿Sí? Y esa sumergida a una altura de 10 pies. ¿No? Entonces me dice que calcule la presión y la fuerza. Presión y fuerza. ¿Cuál de las dos calculo primero? La presión, ¿no? Pues la presión ya la tenemos. Ya. La presión. Entonces la presión es, yo les di la formulita, ¿cuánto era la fórmula de la presión? Peso específico por la altura o profundidad. Por la altura. ¿Cierto? Sí, que es la misma profundidad. Eso, exactamente. ¿Cuánto es el peso específico? Pues dependiendo del líquido que tengamos. Como es agua y estamos manejando pies, el peso específico es 62.4, ¿cierto? Libras por pie. Uh-huh. Libras por pie. Libra por pie. Eso es el peso específico. Por la altura, pues es 10. Al cubo, ¿no? Pies al cubo. Pies al cubo, ¿por qué? Sí, porque es una medida de la esta del agua, el peso del agua. No, esta H es la altura nomás. No, estoy hablando de la esta del agua. Ah, sí, agua. Sí, no me gusta usted. Ajá. Qué oscuro, no, sí. Por lo que se sube que es 10 pies, ajá. Listo, ¿sí? Y ya, entonces la presión es esa. La presión es igual, quito esa cosa a 624. Profe, una pregunta. ¿De dónde es que sale 62.4? Eso ya es estandarizado, eso es el peso específico. Ah, ¿por okay. qué? No, ya, nada, gracias, profe. ¿Ya te había asustado? Yo no me asustaría, sí. Eso depende del líquido, ¿no? Cada líquido tiene su peso específico. Entonces, el agua, como estamos hablando con agua de este, si no le... Pero la presión también no se multiplica por el área. No, eso es la fuerza. O sea, presión solamente es peso específico por altura, ¿no? Sí. Usted había puesto la A y al lado la H. ¿Cuándo? Pero sí. Es para sacar la fuerza. No. Para sacar la fuerza. Para la fuerza. Solamente para la fuerza. Mira. Ah, bueno, sí. No hay. No, ya lo voy a subrayar. Ya. Ah, bueno. Ya, listo. Listo. Gracias, mi amor. De nada, Cindy, con mucho gusto. Para eso estamos. Bueno, receta esto. Ahora ya la fuerza. De la fuerza, no voy a borrar el dibujito todavía. No, mejor sí. A ver, y la fuerza, entonces es presión por área. Y sería, pues la presión ya la llamamos que es 624 libras. Por pie cuadrado
Oye, el área, pues como era un rectángulo y me dan la medida de los lados, pues es 5 por 6, ¿no? O sea, da 30. 10 cuadrados. ¿Cierto? Y me dan las dimensiones, 5 por 6. Entonces, cancelo esos 3 cuadrados, multiplico eso. Y eso no sé cuánto da, pero tiene que dar algo ahí. Eso tiene que dar 18. 18, 6, 72. ¿Así? Sí. Entonces la fuerza es esta. 18.720 libras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Listo, está bien. Ahora, algo que me parece a mí tremendamente interesante, y no sé si a ustedes les parezca, es que en ese problema no importó las dimensiones del tanque donde se metió. No, sí, no voy a ahorrar. Ay, lo siento. A ver, pero no, perdón. Listo, creo que eso era lo que tenía. Gracias, profe, ya. Listo. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que si se dieron cuenta, esa fuerza que ejerce el líquido sobre la placa es independiente del tanque, ¿sí? Ahí no me va nada las dimensiones del tanque, o sea, no importa si eso lo considero un tanque chiquito o un guay el mar, esa fuerza es la misma y la presión también es la misma, eso no depende del tanque donde se meta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, bro. Sí. Entonces, eso es algo importante. Ahora, otra cosa importante es la que vamos a ver. Entonces, vamos a cambiar un poquitico el problema y vamos a hacer ahora así. Va a ser la misma cosa. Acá hay un tanque de agua. Igualito. Y voy a meter la misma placa de lo que sea, pero la voy a poner no horizontal como estaba, sino la voy a poner vertical. Entonces, la voy a poner así. La voy a poner así, de esta forma. Y acá, de acá hasta acá, va a haber una altura de 5 pies. No, voy a poner 4 pies. No, voy a poner 5 pies. ¿Sí? Y las dimensiones de ese rectángulo van a ser la misma teórica. Va a ser un rectángulo de 6 por 5. Acá voy a ir 6 pies. Y esto me da 5 pies. ¿Sí? Entonces vamos a analizar ahora el problema que sucede ahí. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay que observar una cosa. Entonces, ahí hay que ver algo, que si uno tiene el pedazo de placa horizontal, el agua lo presiona desde arriba, ¿sí? Presiona la placa, el cuerpo de la placa la presiona desde arriba. Pero si la placa está vertical como está acá, ¿el agua por dónde hace presión a esa placa? Pues, por los lados, ¿no? Por los lados, ¿sí? Exacto. El agua presente presión es por los lados. ¿Sí? Si yo tengo la placa no como está ahí, sino la tengo recostada así vertical, voy a hacerla más vertical, la presión del agua la regresa es por los lados. El agua la quiere es voltearla. ¿Sí? ¿Cómo? Lo que quiere es voltearla, o sea, colocarla horizontal. Colocarla así, no la quiero colocar horizontal, tengo que analizarla así como está. Pero por eso, la intención del agua es hacer eso, o sea. Bueno, esa es otra cosa, sí. Entonces, bueno, acá está la placa horizontal, el agua le pega por arriba. Si la tengo así vertical, el agua le pega por los lados. Ahora, lo que es importante es que si la tengo vertical o tengo horizontal, si yo tengo esta placa que está así, la presión que ejerce el agua sobre un punto es la misma que ejerciera el agua horizontalmente en el mismo punto si está a la misma altura. ¿Sí? Eso es el principio de Pascal, ¿no? Que si yo tengo por acá esa cosa y yo considero un punto, una partícula por acá, la presión de agua que ejerce por todos lados es la misma. En todas las direcciones es la misma presión. ¿Sí? Es el principio de Pascal para un líquido que es incompresible. Sí, profe. Entonces yo, como acá tengo la hoja así, voy a considerar el peso del agua, la presión que hace el agua por arriba, porque es como lógico que la placa esté así. Y si la tengo vertical, el agua le va a pegar por los lados. ¿Listo? Eso por un lado.
Ahora, por otra parte, si uno mira la fórmula de la presión, es el peso específico por la altura. Ahora, si yo tengo la placa horizontal, la profundidad en la que está sumergida cualquier punto de la placa es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero si yo tengo la placa vertical, como está ahí, la altura a la que está sumergida, por ejemplo, este punto, no es la misma altura a la que está sumergida este punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque es diferente. Claro, o sea, que la presión... que la presión que recibe, digamos, este pedazo, toda esta zona de la placa, es diferente a la presión que recibe la zona más baja de la placa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Está claro, ¿no? Ahora, ¿cuál de las dos recibe más presión? ¿La que está arriba o la que está abajo? La que está abajo. La que está abajo, porque está más... Tiene más agua encima, claro. Exacto. Entonces eso es lo que pasa. Pues más agua encima queda como raro porque la placa está... ¿Sí? Por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna forma. Realmente el agua le está pegando por los lados, pero por el principio Pascal es hacerle cuenta como si le estuviera pegando por arriba. ¿Sí? Sí. Exacto. Entonces la parte de abajo tiene más presión que la parte de arriba. O sea que esto es variable. Esa cosa es variable. ¿Sí? Entonces ahí ya, bueno, ahí uno se da cuenta que esa cosa es variable. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que hallar la fuerza, vamos a colocar hallar la fuerza que ejerce el agua sobre la placa, si está dispuesta de forma vertical como se muestra en la figura. Profe, una pregunta. ¿Cambiaría sí. si la coloco, digamos, al revés, o sea, las dimensiones de la placa? Claro, yo creo que sí cambia, sí. Si yo la coloco, en vez de ancho 5, colocarle sí. largo 5, ¿cambiaría sí. también las estas? O sea, ¿pero la fuerza total o qué? O sea, en este caso, o sea, ¿cambiaría? Sí. La ¿Y verdad, el anterior pues, también? Yo creo que sí cambiaría. Si quieres lo hacemos de las dos formas y verificamos. La verdad no estoy tan seguro si la cambio. Si pongo esto así o lo pongo vertical, si cambia. O sea, tiene que cambiar, o sea, el problema realmente cambia, porque o sea, si esto está más alto, acá habrá pedazos que reciben más presión, pero al estar esto menos ancho, también debería cambiar alguna cosa. ¿No? Pero, bueno, si quiero ahorita hacemos el aire. Podemos hacer las dos cuentas, a ver esto, qué tanto cambia, si en realidad quedan iguales. Esa pregunta está buena, yo no sé cuánto da. Espera un momentico acá, que me salió una cosa. Listo. Entonces vamos a calcular la fuerza que ejerce ese líquido sobre esa placa que está dispuesta de esa forma. ¿Puedo borrarla? Sí, profe. Listo. Profe, me deja ver la última parte del ejercicio. ¿La borramos? No, es quedó apenas. Si está dispuesta de forma vertical, como se muestra en la figura que está en el dibujito. Ya me he atrevido yo, no cualquier cosa le digo figura. Listo, profe, ya, gracias. Listo, hágale. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Bueno, entonces como habíamos visto, entonces esto, ¿qué le iba a decir? A la fuerza es la presión por el área, ¿no? Y habíamos quedado que eso era lo mismo que la presión, era el peso específico por la altura por el área. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como ustedes bien lo han dicho, entonces eso es variable. Bueno, vamos a analizar esta expresión que está acá. Vamos a mirar qué cosas de las que están ahí son variables y qué cosas son constantes. Entonces, ¿el peso específico es variable o es constante? Constante. Constante, ¿cierto? Bueno, está constante. Constante. Vamos a mirar la altura H. Entonces, dependiendo de la sección que yo tome,
están sumergidas a diferentes alturas, ¿cierto? Uh-huh. O sea, sí, la altura es variable. Variable. ¿Cierto? Y el área de esta cosa que está acá. Constante. Sería constante, todas tendrían la misma área, ¿no? Entonces vamos a plantear la integral con estas cosas que están aquí. Voy a pasar eso para allá y ahorita lo utilizo en la. Entonces la fuerza sería el peso específico por la altura por el área. Entonces voy a plantear una integral con eso. ¿Sí? Entonces la fuerza sería. Como hay algo variable, tengo que hacerlo con la integral. Si todo fuera constante, multiplico y ya sale, ¿sí? Como en el pasado, que teníamos la placa acostada, entonces el área era constante, la profundidad era constante, el peso específico es constante, entonces simplemente multipliqué. Y ya, multipliqué el peso específico por profundidad por área, y salí de cuenta. Pero acá no está tan fácil, ¿sí? Hay que cambiar la cosa. Entonces acá voy a hacer la integral, voy a colocar entonces el peso específico que está ahí, por la altura, por el área igual, y voy a colocar fórmulas para todo eso en la integral que tengo ahí escrita. Creo que se me fue el internet. ¿Qué puedo hacer? Sí, está bien, igual. Listo, entonces bueno, voy a hacer la integral con acá de algo astral. Entonces el peso específico ya lo tengo. Voy a mirar la altura, entonces voy a tomar un pedacito de área. Voy a borrar eso de acá. Voy a tomar un pedacito de área por acá. Así. Y voy a mirar esto, ¿cuánta altura? ¿A cuánta altura está sumergido? Esa altura, ¿sí qué fórmula tiene? Para poder hacer eso, tengo que ubicar el eje de referencia en algún lado. Yo voy a colocar el eje de referencia así. Ustedes lo pueden colocar donde se les dé la gana. Pero dependiendo de dónde lo coloque, de pronto le pone más fácil o más difícil el problema. Acá voy a colocar el eje X, acá voy a colocar el eje Y. ¿Listo? En términos de eso que tengo ahí, voy a calcular cuánto vale esta altura H. ¿Cuánto vale esa altura H en términos del dibujo que acabo de hacer? ¿Qué pasó? Pues haciendo así que sería y menos H. ¿10 menos Y? ¿10 menos Y? ¿Alguien apoya eso? Aún desde el filo de la placa hasta arriba son 5 todavía. Hasta acá son 5. Pero eso es y de ahí para arriba. De ahí para arriba había 5 pies, yo lo borré. Este ancho mío son 6 pies. Sí. Y acá hay 5 pies, sí, sí, sí. O sea que ¿cuánto sería? Entonces, ¿cuánto sería H? ¿Sí sería 10 menos yo o no? ¿O alguien le va a encontrar a Germán? ¿10 menos H? H sería esta distancia. ¿Sí? ¿De acá hasta acá cuánto mide? ¿De acá hasta acá cuánto mide? 10 menos. ¿Y este pedacito de acá hasta acá cuánto mide? Este punto, háganme cuenta que esto es una recta, ¿no? Esta recta tiene coordenadas. Este punto tiene coordenadas 3, y. En X siempre vale 3. ¿Por qué 3? Porque esto mide ancho 6. La mitad es 3. Y esta es la recta X igual a 3. Ya. ¿Sí? Entonces siempre vale 3 y por lo que es variable Y. De ese punto tiene coordenadas 3, Y. Entonces, ¿cuánto vale H? 10 menos Y. 10 menos Y, ¿sí? ¿Ya todos lo ven así? 10 menos Y. ¿Podría repetir por qué el 3, por favor? Sí, claro. A ver, este ancho es 6. ¿Cierto? Pero le he que menos 3 también. Creo que menos 3, Y también, por si acaso. Sí, yo voy a utilizar esta recta de acá, pero voy a utilizar la positiva, sí. Entonces, lo que yo hago es pasar el eje de referencia por acá. Bajo ese eje de referencia, si esto mide 6 completo, de acá hasta acá mide la mitad, que sería 3. ¿Sí? Y esta recta que está acá, tendría la ecuación X igual a 3. X siempre vale 3. Y Y puede ser variable. Entonces, Y lo dejo como Y. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Está acá queda 10 menos Y. Por... Ahora, ¿cuánto vale el área de este pedacito que tengo acá? 30, ¿no? Igual. No, pero estoy tomando un pedacito de... Ah, solamente el pedacito. Sí, porque cada pedacito es una distancia diferente, ¿no? ¿Cuánto vale el área de este pedacito? Pues vale, como es un rectangulito ahí...
6y, ¿no? 6 por y. 6. Ya 6 por de y. Por de y. Por de y. Por este grosor. Este grosor es. Ah, porque eso varía. Ajá, eso es de y. Eso sería de y. ¿Sí? ¿Está bien? Yo pinto este rectangulito que está acá encerrado con otro color, que es el que estoy tomándole la distancia. Ese rectangulito tiene dimensiones, es un rectángulo, entonces varía base por altura. La base es 6, siempre es 6. Y la altura de este grosor está en y. Es un grosor pequeñito, sería de y. ¿Sí? ¿Y los límites son de 0 a 100, ¿no? De 0 a 10. ¿Y los límites de dónde a dónde son? Pues yo estoy subdividiendo rectangulitos, o sea, desde donde estén los rectangulitos hasta donde terminen los rectangulitos, o sea, de 0 a cuánto. A 5. 5. Esto se lo dice esto. Esto de que yo lo estoy haciendo con respecto acá, partiendo hasta en rectángulo. Entonces, las divisiones las hago desde 0 hasta 5. Entonces, el que va de 0 a 5. Y esa sería la cuenta que hay que hacer. Entonces, eso sería igual. Saco lo que es constante, saco el 6, saco el peso específico por la integral de 0 a 5. De 10 menos y multiplicado por de y. Y simplemente hago esa cuenta cuánto me da. Entonces, ahora háganle a ver cuánto le da esa cosa. Profe, ¿me puede repetir lo de los límites de integración, por favor? Sí, a ver, entonces lo que yo estoy haciendo es considerando este rectangulito de plata. ¿Cuánta distancia la tengo que subir? Entonces, como usted puede darse cuenta, lo que yo, este rectangulito de plata tiene ancho 6 y altura de y, que es este grosorcito. ¿Sí? O sea, que lo que yo estoy utilizando este y es para hallar anchos de rectángulos. Y estos rectángulos yo simplemente los hago donde hay plata. ¿Sí? Acá los rectángulos los hago en sobre la plata. ¿Sí? O sea, los rectángulos que voy a subir los hago desde donde arranca la placa hasta donde termina la placa, que es la que está sufriendo la presión del agua, la fuerza del agua. Sí, más de 0 a 5, porque ahí donde está la placa que está sufriendo fuerza, de 0 hasta 5. Como es de y, entonces tomo los límites de y, de 0 a 5 en y. ¿Sí? ¿Cuánto es que el peso específico? 62.4. Siempre tomamos eso, ¿cierto? De que sea agua. Si es agua, sí. Si no es agua, el problema le tiene que dar el peso específico del líquido que esté trabajando. Si no le da el peso específico, se lo puede dar tramposamente como diciendo que 3 pies cúbicos de ese líquido pesan tanto. Entonces, para hacer exacto, calcular el peso específico, pues hace la división. ¿Sí? Bueno, ¿está claro? ¿Alguien más tiene una pregunta? No sé si la niña que me preguntó lo de los límites de integración, no sé si quedó claro con lo que le dije. Sí, profe, sí, me quedó claro, gracias. Bueno. Necesito que me digan si hay alguna más pregunta sobre esto, porque ya perdí un problema más complicado. Espere, profe, ¿dónde fue que salió el 6? ¿Eso es peso específico? ¿6 peso específico? No. Este peso específico es este. Y este 6 salió de acá. Es el ancho. Ah, sí, sí, ya. Ya, gracias. Listo. ¿Alguna cosa más? Entonces solo se aplica la integral cuando la placa está vertical, ¿sí? Sí, ahí se aplica esto porque la altura es variable. O sea, que cada longitud de placa recibe una presión diferente. Pero si tiene la placa horizontal, como toda la placa está sumaría a la misma altura, pues se simplemente multiplica peso específico constante, altura, todo está a la misma altura constante y el área pues es constante, es el área de la placa. ¿Sí? O si es horizontal y es ondulada o algo así, también sí, ¿no? Es integral. Sí, pues ahí cambia, si es ondulada pero está horizontal, cambia la fórmula del área de esa cosa que está abajo, ¿sí? Si es ondulada, pues hay que calcular el área como hemos calculado en acá, o sea, si es una placa que tiene una forma así, por ejemplo, y esto es de la función coseno, y esta es el seno de algo, y acá coseno de algo, para calcular esta área, toca como aprendimos acá. Pero si es un, son formas que uno ya conoce un rectángulo, un triángulo, que uno ya le sabe el área, pues la calcula ya. ¿Está claro?
Ahora, otra cosa que acá se deduce, que me parece a mí, no sé si ustedes la estén viendo, de nuevo, si usted tira la placa así vertical como está, no importa el tamaño del tanque, la fuerza que se ejerce horizontalmente en un punto de la placa es la misma independiente del tamaño del tanque. O sea, si usted se mete en una piscina, ¿viste la presión que siente en el estómago, digamos? Es la misma que siente como si usted estuviera en el océano, ¿sí? ¿Sí? ¿Profe, puede dar negativo eso? Eso no, no puede dar negativo. No, a mí no me dio negativo. No positivo. Está positivo, no, bueno, espero que revisen a ver por qué le da negativo sí. Positivo. Da un número grande, da un número grande a un número pequeño. Sí. O sea, por ejemplo, yo les digo, si ustedes tienen. O sea, ¿sí se entiende la idea de lo que dije de la piscina y el agua y eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, hombre, no, maravilloso. Yo eso me iluminé que días descubrí eso. Yo cuando vi cálculo 2, yo no vi el tema de presión. Yo lo aprendí hace poco porque. Ayudándole a mi novia, está estudiando microbiología y ahí está viendo física y está viendo cosas de presión y eso, y yo nunca me había eso. Y ahí aprendí algo de esto y después me di cuenta que vea, tiene que quitárselo a ustedes y eso está una maravilla. O sea, ¿eso qué quiere decir? Por ejemplo, eso a mí me ha aclarado, me ha iluminado enormemente. O sea, por ejemplo, si usted tiene acá una presa, ajá, y acá tiene cierta cantidad de agua por acá, sí, que le hace presión a ese pedazo de la presa. ¿Sí? Si usted le incrementa, si usted quiere que esta presa reciba más presión, si usted quiere que la presa reciba más presión, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Aumentarle la cantidad de agua que le pone acá? ¿Con eso le aumenta la presión? No. No, la profundidad. Lo que tiene que aumentar es la profundidad. Entonces, para que tuviese más presión, lo que tiene que hacer es que meterle más agua para arriba. ¿Sí? Entonces eso es algo que me parece re tremendamente interesante. ¿Sí? Ustedes le pueden meter acá toda la agua que quiera y acá recibe la misma presión. Pero si usted esto le sube, la cantidad de agua tiene más presión. Porque el área entre más chiquita, pues más presión. También, todo eso ahí, eso tiene... Es como el tacón y el tenis. Más presión. Lo mismo, es lo mismo. Con razón dicen que los tacones son re incómodos, ¿no? ¿Qué dice Emma? ¿Los tacones son incómodos o no? ¿No sabe? Oye, bueno, ¿cómo vas a ver si no me hace rato no sabe. Hace rato no sabe, en la casa andan en chanclas. Bueno, entonces lo más interesante es eso, ¿no? Para meterle más presión a esa cosa, no hay que echarle más agua a los anchos, sino ponerle más profundidad, más agua arriba. Increíble eso. Pero bueno. Profe, ¿en qué unidades quedaría esto? ¿Cómo? ¿En qué unidades quedaría? Yo no sé qué, en qué iba. Estábamos haciendo fuerza, ¿no? Eso quedaba, creo que quedaban libras, ¿no? Libras. Sí, pues es fuerza en libras, ¿eh? Quedaban libras, estábamos manejando las libras. Ah, sí, ok. Libras. Listo, gracias. Está maravilloso todo. Nos quedan 10 minutos de clase y... Pero yo creo que eso profe, está y la, bien. Y la, otra, ¿y la otra forma qué pasó? Ah, la otra forma, sí, claro. ¿Qué pasó con la otra forma? No es como cambiaría la otra forma, sí. Bueno, entonces imagínense que tiene el problema con la otra forma, que tiene esto así. Y ahora tiene esa cosa, la tienes así. La tienes vertical, y acá esto mide ahora 5 pies, y esto mide 6 pies. ¿Sí? Lo malo es que acá va a ser un lío donde meter esta cosa. Acá le ponemos 5, le ponemos 4. Déjele los 5 para que se vea la diferencia con el ejercicio anterior. Pero es que lo que pasa es que si le pongo 5, o sea, si yo superpongo el problema anterior, la placa me quedaba así. Sí. Pero si yo le pongo... Parece... O sea, ya no van a ser 10, ya van a ser 11. Sí, o sea, de acá hasta acá hay 11 y de acá hasta acá hay 10 nomás. Entonces sí, yo lo que pensaría es que le siga dando 10. En bajarla, y acá colocarle 6 pies de profundidad y entonces que acá quede la misma cosa que acá, ¿sí? Algo así. O sea, sería como problemático. No sé, o sea, no sé bien dónde ubicar esto. ¿Sí? O sea, si ponerle más bien 4, para que quede así, para que concuerden en la línea de abajo. Al mismo. Pero si le coloco 5, van a concordar en la línea de arriba.
ahí de pronto también eso cambia. Ni siquiera se, pudiera ser más interesante pensarlo si hay que colocarlo simétrico. Acá le sobre 0.5 y acá le sobre 0.5. Profe, por ejemplo, ese 5 o ese 4 que usted le está poniendo ahí de altura, eso lo debe dar el problema, ¿cierto? Claro, eso lo tiene que dar el problema. Ok. O sea, lo que estamos haciendo es analizar si se gira la hoja. Sí. Si cambia o no cambia la presión, pero entonces lo que yo veo es que hay un problema en decidirse este 5 cómo va, ¿sí? Porque así como está, lo que estoy haciendo es que yo, el problema anterior tenía acá también 5 y tenía la hoja acostada así. ¿Cierto? Pero yo no sé si estos dos problemas sean realmente la comparación que hay que hacer o realmente esto haya que subirlo y que no concuerde la línea. Subir uno, sí. Sino que acá quede 4. Para que sigan dando los mismos 10. Ajá, y concuerde lo de abajo. Sí. O no sé. Mejor tal vez. Pues tiene más lógica, sí. Eso dependería, sí, la verdad. O no, no sé si depende de ustedes que tenga más lógica esto, colocar acá 4.5 y colocar esto así. Y sí, que eso. Salga casi la misma distancia de lo que se salga acá. Sí, así. También se podría, sí. Yo creo que así es mejor. Yo que también creo. Entonces háganlo así, con una profundidad de 4.5 y coloquen la cosa esa vertical. A mí me dio 14.040 en el anterior, ¿sí a eso? Sí, sí, sí. A mí también me dio lo mismo. Vale. 12.000 o 14, 14. 14.040. 14.040. Sí. Entonces hay que hacerlo así. Háganlo así, a ver si les da lo mismo y me cuentan. Yo creo que tiene más sentido colocarlo así. Ahora háganlo ahí y me dicen si les da lo mismo o les da distinto. Pues desde que usted lo... Ahí depende de cómo lo tome usted el ejercicio, le va a dar diferente o no. Diría, sí, ¿no? Pero tómelo. Como está así, con esa profundidad, con estas medidas, o sea, vertical y con la profundidad de 4.5 pies, que en mi opinión es la que tendría más sentido. A ver, háganle a ver si les da o no les da lo mismo. Si no les da lo mismo, yo creo que hay que abandonar esa idea que digo, ¿quién fue quien le dio? Yo creo que. Ah, no, la de. ¿Pero cuál? La de tomar la. La que sí lo mismo es la horizontal o vertical. Ah, esa sí leí yo. Herman, como raro. Herman. Claro, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya como matemático no tiene la curiosidad de resolver esas dudas. Sí, sí, pero como le digo, hasta hace poco fue que yo me metí en el mundo de la presión y eso, yo nunca había trabajado con eso. O sea, hasta ahorita me están poniendo esas cosas y no lo he tenido tiempo así pensando mucho. Pero es una buena pregunta, ¿sí? ¿Profe, se estudió matemáticas o estudió alguna ingeniería? No, matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Y ustedes no ven física? ¿No ven física? Sí, nosotros vemos física, pero poca. Ahora estás haciendo física. No. Solo es curiosidad, de verdad. No sabía. Yo pensé que usted hacía alguna ingeniería. Ahí se le tiene en cuenta, profe. No, yo pensé que... Yo juraba que usted era ingeniero. No. Tiene más pinta de ingeniero. ¿Ya dijo para cuándo dejaba los ejercicios? No, tengo que cuadrar eso. Ahorita, si nos queda tiempo, les digo un poco de eso. Todavía no. No, como que pinta de ingeniero. Sí, usted no vino la primera clase en que yo me presenté maravillosamente. Ah, sí. ¿Sí la diferencia entre usted y Brian? Usted me ataca y Brian me defiende, ¿sí ve? La diferencia. No, profesor, usted no estudió física, que no sé qué. Ay, no, sino que yo no sé nada del pensum de matemáticas. Bueno, no, es pura matemática, pura, pero sí ves. ¿Verdad? Vemos física 1 y física 2. Hasta ahí. Hasta ahí, más física. ¿Y ven química o algo así o no? No, química, nada, ni una química. ¿Nada? Nada. Solo matemática. Y un poco de física. ¿Y muchas demostraciones? Mucho, y cosas así. Demostraciones, todo el tiempo. Duro. Es que no hay nota que es matemático. Uy, ahora sí, dime, ¿qué me dijo? Es que sí, yo creo que no se me nota tanto porque, no, sí, yo creo que tienes razón en pensar eso. Sí, yo soy matemático, sí. Y ya hice la maestría de matemáticas también. ¿Sí? Muy rápido. Sí, gracias a Dios todo ha salido bien. Entonces, como les digo, yo en física, yo vi física 1, que es lo de todo, lo de cinemática y fuerzas y eso, ¿no? Y física 2 es electromagnetismo, ¿no?
Pero yo creo que yo no vi lo de... Ah, no, porque es lo de fluidos y eso es después, ¿no? Sí, pero pues de mecánica se ve un poco así. Pero yo me acuerdo que visto de esta forma no me acuerdo. Se ve trabajo, pero no. Resistencia de materiales, que pues lo ven los civiles, que lo mismo mecánica de sólidos, ¿no? Lo mecánico. Ah, no, pero yo sí soy no. ¿No? Pero a mí me gusta mucho, mucho la aplicación y todo eso. Y pues dependiendo de la gente que uno tenga en el salón, pues uno debe enfocar, digamos, la clase como sea mejor, ¿sí? Entonces acá son muchos ingenieros casi todos, entonces casi no me enfoco en hacer muchas demostraciones. Aún así, yo muestro el proceso de algunas aplicaciones, viendo que hago toda la sumatoria y tal, y que ya me canso de... Y usted muestra bastante las fórmulas. Es que eso es bueno para que ustedes sepan de qué otra forma se puede, o sea, si ustedes encuentran con algo similar, sepan que se puede hacer así, ¿sí? Sí. Porque si no, usted le enseña la fórmula para esto es esta, y si usted le cambia un poquitico el problema, usted ya no es capaz de hacerlo. ¿No se dan cuenta? Sí, muchas veces es así, solamente dan fórmula y ya. Digamos, con los volúmenes del sólido, revolución y eso, por eso yo al final daba una formulita más como sencilla para que vean que si no le cambian el eje, lo suben, pues uno simplemente lo cuadra y sigue dando. Sí. Pero bueno. Bueno, ¿cuánto le dio? Calma, calma. Esta es la más buena, la chachara es una delicia. Profe, ¿podemos plantear al menos la integral para ver si quedó bien o no? Tu máquina. A ver, la integral era... ¿Tenía la cosa así? No, así no estaba. Bueno, usted me dice la... Profe. Mentira. Pero ahí vuelve y uno toma como el pedacito horizontal o lo tomo también vertical. No, horizontal igual. Porque lo que está sufriendo presión es un pedacito de arriba así horizontal. Sí, entonces toma lo mismo, como un pedacito acá. Recuerdan que la fuerza, entonces coloca lo mismo, la integral, el peso específico por la altura, por el área. Entonces el peso específico es constante, saca el peso específico, la altura. Y es lo que tengo que mover de acá hasta acá. Voy a colocar los dos ejes de referencia así. En ese caso, la altura sería 10.5, ¿no? 9.5, ¿no? ¿No sería 10? 10.5. Ah, sí, 10.5. Sí, que son las sábadas, sí. 5 menos 10. Y el área, pues sería el ancho de esta cosa, que sería en este caso 5, por el de Y. Y los límites de integración van desde 0 hasta acá, que sería 6, ¿no? Y esa sería la integral que tienen que hacer, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. ¿Listo? Y ahí tienen que hacer la cuenta si les dio lo mismo, ¿no? Da igual. ¿Da igual? Espera, no, puede ser. Pues a mí me dio lo mismo. ¿Sí? Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, hagan esa cuenta bien, que conversen y me cuentan la próxima clase si dieron lo mismo, ¿no? Bueno, ahora nos quedan 15 minutos maravillosos para hacer un espléndido quiz. No, profe, hasta luego. No, hasta luego. Me voy a internet. Profe, toca hablar de los ejercicios. No, no tengo WhatsApp. Déjenos platicar con los ejercicios. Déjenoslo para el lunes. Va a ser facilísimo. Sí, profe, no tengo internet. Profe, para el lunes. Profe, para el lunes, por favor. De esto no, por favor. Please. Bueno, para mí no hay problema. Lo que pasa es que llevamos pocos quizzes, ¿sí? Pero lo dejamos para el lunes entonces, ¿sí? Para el lunes, sí. Sí. Maravilloso. Claro, sí. Profe, este es de materia, ¿no? Profe, pero... Sobre estos temas, ¿no? ¿Sería? Sobre lo de hoy. Sobre lo de hoy lo quedamos el lunes. Listo. Es que lo de hoy ha sido como lo más suave de este corte. Bueno, el quiz que les iba a poner por si acaso era este. Era que me hicieran, nosotros calculamos el trabajo para ocupar este tanque, ¿cierto? Y le dejé de tarea hacerlo al contrario. La tarea era calcular el trabajo para ocupar el tanque al contrario. Uy, no. Eso se suponía que solo tenía que calcularla porque era tarea, ¿no? Bueno, yo les iba a dar 5 minutos para que tomaran la foto y me la quedaran porque se supone que ya lo habían hecho. Entonces, yo de ustedes lo hacía porque el lunes puede que les diga tómenle foto y me lo envían. Uy. Profe, y también de esto de la cuerda, ¿cierto? Lo de la cuerda, lo de... Presión, lo de presión, todo. Sí. Todo. ¿Qué profe, y los ejercicios? Los ejercicios, sí, bueno, hablemos un poco de los ejercicios. A ver, yo les había creado que los que hicieron los de volumen, ¿no? No.
Pero que les iba a decir cuáles eran. ¿Sabes que les iba a decir cuáles eran? Pues no ha cuadrado nada. Pero no ha cuadrado, sí. Bueno, vayan haciendo los de presión que están en el sí, los que están en la sección 6.9. ¿Qué ejercicios? Los que se han recomendado por la sección ahí. Sí, hay en la hoja. 6, 8 y 6, 9, ¿sí? No, los 6, 9. Solo los de la presión hagan los de la 6, 9. Y los de volumen y los de trabajo también hagan los de las 6, 8. Sí, gracias. ¿Profe, lo recomendás? Lo recomendado. Profe, pero volúmenes no, por favor. No, volúmenes sí, pero entonces de volúmenes todavía no les voy a decir cuáles. Hagan esto interesante. De volúmenes... Déjenme más tiempito para buscar uno más interesante. No. Bueno, profe, ¿y eso es para cuándo? Esto se estaría bien para... Bueno, yo les recomiendo que los de presión los hagan pensando para lunes para el posible cristalizar así. Listo. Hagan algunos de estos y estos como para estudiar. Y me los presentan, ¿qué será bueno? En 8 días es muy, muy temprano, ¿sí? Más o menos, sí. Sí, profe, muy rápido. Entonces, de este lunes... otro lunes. De este lunes en 8. De este lunes en 8. Listo. O sea, hoy es 20, 21, 21, 22, 22, o sea, el 31. 31 de agosto. Ajá. Listo, entonces me lo entregan el 31 de agosto. Sí. ¿Solo estas dos secciones o incluía la de volumen? No, la de volumen es después. No, también, entonces hagan eso. La lista. Listo, profe. Listo. Hágale. Gracias. Listo, hasta luego el lunes. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, chao, profe, que le vaya bien. Lo mismo, siempre. Chao a todos. Bueno, listo, suerte, que les vaya bien. Vamos hablando ahí. Hágale, hermano. Vemos.